general de ejército, pero César Avilés expresó que durante el desarrollo del curso encontraríamos aspectos novedosos e importantes del quehacer nacional relativas a la seguridad y defensa nacional. Y efectivamente fue así. Queremos transmitir a todos, alumnos, gráficos, docentes, expositores, el saludo y las felicitaciones del presidente de la República y jefe supremo del Ejército de Nicaragua por culminar con esta importante meta académica. Este curso llevó el nombre de Patria y Libertad, en honor a la divisa del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua, que mandó el general de hombre libre. De nosotros, desde la responsabilidad que tenemos, debemos de seguir contribuyendo a la estrategia tarea de mejorar nuestra seguridad para que esta es condición indispensable para el desarrollo y el bienestar de nuestro pueblo. Para finalizar, queremos reconocer y felicitar a los egresados de este del décimo curso. Felicitarlos por su dedicación, por su esfuerzo y destacar su disciplina y la